Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Bueno, como jefe de estudios del Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo, os doy la bienvenida a este segundo seminario de la segunda edición de 12 Experience. Desde noviembre de 2011, 12 Experience ha estado compartiendo conocimiento a través de más de 10 seminarios ofrecidos de la mano de los mejores profesionales en distintos ámbitos de actuación, de la organización de eventos, el protocolo y las relaciones institucionales, que como todos vosotros sabéis, son objeto y materia de estudio de IMED. Así, 12 Experience se creó con la certeza de que el conocimiento crece, mejora cuanto más se difunde. Por eso, y dada la buena acogida de la anterior edición, pusimos en marcha este nuevo ciclo. En esta ocasión, poniendo la atención, como recordaréis los que estuvisteis aquí el mes pasado, en la organización y gestión de eventos culturales. En la cita que precede al día de hoy, contamos con mucho saber hacer sobre la organización de exposiciones. Y hoy, dentro también de este ámbito cultural, vamos a ofreceros todas las claves y técnicas para una de las vertientes y salidas profesionales más espectaculares que sin duda ofrece nuestra multifacética profesión, la organización de conciertos. En IMED pensamos en Showtime Eventos y en su fundador, Daniel Simón, por su reconocido prestigio en nuestro territorio en la organización y gestión de eventos culturales, porque conocemos, cómo no, de primera mano cada paso de su trayectoria, luchadora, incansable, original, independiente y muy ejemplar para todos aquellos que queráis seguir sus pasos, o edificante para aquellos que simplemente perseguís ampliar vuestro conocimiento en 12 años. Daniel, agradecemos muy sinceramente que estés aquí con nosotros y compartas todo tu saber hacer, todo tu saber y experiencia con este gran público que hoy nos acompaña. Recibamos con un gran aplauso a Daniel Simón. Muchísimas gracias, Joaquín, Concha y a todo el Instituto Mediterráneo por este inmenso honor de que me han hecho al invitarme a hablar aquí con vosotros y vosotras hoy. El plantel de invitados a 12 Experience es de los que a uno le impone respeto, le hace preguntar si está uno a la altura de tan magno elenco, pero bueno, a criterio del Instituto parece que sí, así que vamos a intentar no decepcionaros. Como bien ha dicho Joaquín, yo me dedico a la gestión cultural. Más que Showtime Eventos, ahora estoy usando la marca Asuntos Aleatorios, que es la nueva empresa que lancé hace menos de un año, desde la cual estoy intentando dar cobertura a todos los eventos que pongo en marcha. Yo siempre me defino como un gestor cultural, para abreviar, y de esto me gustaría empezar hablándoos. En la charla de hoy quiero comentaros tres aspectos, básicamente. Uno es qué es esto de la gestión cultural, puesto que es algo que en el mundo académico todavía no acaba de ser definido y me gustaría dejarlo claro, porque de alguna forma os están preparando para ser ello. Otro es el cuerpo de la charla, la masterclass, si queréis verlo así, sobre organización de conciertos, en la cual voy a compartir con vosotros y vosotras cosas que he aprendido sobre todo en el día a día. Entre el público hay profesionales que me han acompañado en la organización de muchos conciertos, gente a cuyos conciertos he asistido, y espero que de alguna forma veros sonreír al reconocer conceptos que hemos aprendido juntos sobre la marcha, puesto que están poco teorizados. Y el mérito un poquito de 12 Experience es precisamente traer al mundo académico aspectos muy del día a día de estas profesiones a los cuales les falta un poquito de corpus teórico, quizá. Si nos da tiempo, en la última parte de la charla me gustaría hablaros de algunos conceptos nuevos que creo relevantes para cuando salgáis ahí fuera, para cuando salgáis a ejercer la profesión y que debéis conocer, como son el advenimiento del crowdfunding y del cultural event marketing, dos aspectos que dan para cursos enteros, que de hecho estamos a punto de lanzarlos, pero creemos que saber una vez de ello os va a ayudar a ser mejores organizadores de eventos y mejores gestores culturales. Y ya sin más, ¿qué es eso de gestión cultural, no? Gestión es una palabra que yo siempre digo en estas charlas que suena aburrida. Gestión suena a una oficina antigua
con sellos de caucho, manchas de tinta en las camisas de los trabajadores y cosas así, ¿no? O sea, gestión parece una palabra muy gastada. Y a lo mejor si le digo en inglés suena más divertida. ¿Cómo se dice gestión en inglés? Management. Yo soy un gestor cultural, yo soy un manager cultural, ¿no? Suena como más glamurosa. Lo que pasa que la palabra manager en gestión cultural está muy definida, relacionada con la persona que maneja la carrera profesional de un artista y le permite al artista centrarse en los aspectos artísticos, ¿no? de su carrera. Un manager de un artista desde luego es un gestor cultural, pero es que en realidad estamos hablando de muchas profesiones en una. Y es muy posible que las personas que estáis hoy aquí acabéis ejerciendo una de ellas, ¿no? Mirad todo lo que puede ser un gestor cultural. Un gestor cultural, por supuesto, puede ser el técnico administrativo de una institución que se dedica a gestionar un centro cultural, la programación de la concejalía, la programación de una universidad, etc., ¿no? Todas estas personas que están realizando todas las gestiones de comprar los viajes, de administrar un presupuesto, de seleccionar unos ponentes para que conferencias como esta que tenéis hoy aquí sea posible, pues han ejercido de gestores culturales, ¿sí? La definición de la RAE de gestión es manejar unos recursos para conseguir un fin. Si manejamos los recursos de una institución cultural para conseguir un fin, en este caso que se desarrolle una programación cultural o unas conferencias como la que humildemente doy yo hoy, pues estamos siendo gestores con el diccionario en la mano. Empieza a sonar menos aburrido, ¿verdad? Esto de llevar a cabo y ser las personas que hacen posible una programación. Yo trabajé en la FNAC muchos años. Como sabéis, la FNAC reserva una parte de sus tiendas, que la llaman el Forum, a lo que es programación cultural, no a venta. Tiene sentido, son una empresa que vende productos de ocio cultural, discos, libros, teles. Entonces tiene sentido que alienten la cultura en su ámbito. Yo me enfrentaba a lo que llamo la dictadura de los 30 huecos. Tenía que llenar un mes entero de programación y cada vez como Sísifo que empujaba aquella bola gigante, aquella roca montaña arriba, y los dioses le condenaron a que cuando iba a llegar al final se le caía la roca y tenía que volver a empezar. Eso es lo que hace un programador en realidad. A veces tienes esa sensación, o te gusta mucho la programación y la sientes como tuya, o sentirás que es que ya has conseguido un mes, ya has conseguido publicitar esa, y entonces llegan los 30 huecos del mes siguiente, o 28 o 30, ¿no? Pero una persona que tiene que llenar, dotar de contenido a un centro cultural, sea grande o sea pequeño como era el Forum, pues también es un gestor cultural, desde luego. Ese señor seguramente no lo conoceréis, pero es de las personas más importantes de la historia de la organización de conciertos en España. Se llama Gai Mercader, tiene una empresa que se llama Gamerco, que es, por ejemplo, la responsable de traer a los Rolling Stones por primera vez a España. Casi todas las grandes giras pasan por España de su mano. Como es una persona ya de prestigio internacional, pues cada vez que Madonna quiere venir a España, probablemente trabaje con Gamerco para producir esas giras. ¿Cómo empieza Gai Mercader? Pues haciendo de promotor de conciertos. ¿Qué vale traer a los Rolling Stones a España? ¿Cobran tanto de caché? Sí. Pero es que además habrá que alquilar un sitio para acoger el concierto, habrá que alquilar un escenario, habrá que tener personal que ayude a cargar y a descargar, habrá que tener unas luces, habrá que imprimir las entradas, habrá que venderlas, habrá que hacer publicidad del concierto. Todo eso suma unos gastos. Y Gai Mercader arriesga ese dinero, si queréis especula con él legalmente, porque piensa que con el dinero recaudado de promotores, subvenciones, venta de entradas, venta de refrescos y de bebidas en el concierto, pues va a sacar más de lo que ha invertido. Este señor es un promotor de conciertos. Su objetivo es ganar dinero honradamente, pues proponiendo una programación cultural o un macroevento, ¿no? En cualquier escala, estemos proponiendo algo pequeñito, pero estemos recaudando con taquilla, o con subvenciones, o con patrocinios, o a gran escala, como puede ser un concierto de Rolling Stone, estamos siendo promotores y estamos siendo gestores culturales también. Los promotores de conciertos también son gestores culturales. Más todavía, los productores. Y lo de producción requiere un poquito de explicación, ¿vale? ¿Quién es un productor cultural? Mirad, de los aspectos más bonitos de esta profesión es crear el evento en tu cabeza. Estás en la soledad de tu oficina, de la habitación de casa que tengas habilitada como oficina, la luz apagada, la luz del ordenador dándote en la cara y estás ideando un evento cultural. Estás imaginando una experiencia para el público. No tienes el sitio, no tienes los artistas, no tienes la financiación. Es solo una idea en tu cabeza, pero algo pasa. Pasa un proceso
que hace que, si saltamos adelante en el tiempo, el público entre y se encuentre con el concierto, disfrute de él o te lo ponga verde porque no le guste, pero el concierto sucede. Alguien ha alquilado el teatro, ha vendido las entradas, ha conseguido la financiación, ha convencido al artista para venir, le ha comprado el viaje para venir, le ha buscado el hotel, le ha puesto el catering, ha hecho que la gente se entere. Todo ese proceso es la producción. Todo lo que pasa desde que el evento es una idea en nuestra cabeza, del artista tocando y del promotor que ha puesto el dinero para que el concierto se haga realidad, la más importante. Por supuesto, los managers de los artistas también son gestores culturales. Ese señor es Frank Cañas, manager del artista alicantino Nach, socio de él en su empresa, de hecho. Nach se concentra en crear, en escribir canciones, en inventarse formatos, en todo lo que es la parte artística de la carrera, porque todo lo que es firmar contratos, conseguir conciertos, producir esos conciertos, conseguir los viajes, hablar con empresas que quieren tener a Nach para temas publicitarios, todo eso lo hace Fran. Nach se puede centrar en los aspectos artísticos de su carrera y por lo tanto Fran también es un gestor cultural. Y luego estamos lo que, si queréis modestia aparte, yo me gusta llamar creadores o diseñadores de eventos. A todo lo llamo gestor cultural, pero pienso que las personas que ejercen mi profesión y muchas de las caras que veo aquí también, en realidad tenemos un papel creativo en todo esto. Vale que manejamos artistas, vale que le estamos haciendo propuestas a artistas para que lleven a cabo su arte delante de una audiencia. El papel creador o artístico en principio es solo suyo, no es nuestro. Pero aquí tenemos algo que decir, porque son los gestores culturales los que muchas veces inventan formatos, los que ponen de acuerdo a artistas que no se conocen y podían trabajar en una línea parecida para que estén ahí. Un festival coherente es una selección de artistas llevada a cabo por un gestor cultural o por un promotor o por un responsable de organización del festival, pero llevar a cabo esa selección para mí ya es un acto creativo. ¿Por qué esa selección de artistas y no otra en particular? Ahora cuando veamos el tema de organización de conciertos veremos su importancia. Y ya metiéndose en materia. Bueno, antes me gustaría compartir algunos pensamientos que me acaban de asaltar en el último libro que me estoy leyendo. Si hubiera dado ayer esta conferencia no metería esta diapositiva. Pero es que Seth Godin, que es un, si queréis, gurú del marketing, os recomiendo sus libros 100% porque están escritos para la generación Twitter. No tienen paja, son frases cortas, directas, y si acaso algún ejemplo para ilustrar lo que quiere decir, pero es el autor de conceptos como La vaca púrpura, El marketing de permiso, que ha muerto, y ha escrito un libro que se llama ahora de El factor Ícaro, a punto de ser traducido al castellano, en el cual habla de una nueva economía en la que nos invita a todos a ser artistas, en el sentido de que ya no vende la economía, ya no vende el concepto de la industrial de producir un producto para venderlo, sino no tanto como el producto que saca un artista, que es una conexión realmente. No tenéis que saber cantar, no tenéis que saber pintar, no tenéis que saber esculpir para ser artistas. Basta con que seáis capaces de ver una conexión que no ha visto alguien antes. Y a veces, pensar que tal artista encajaría en un festival de tal temática es ver esa conexión antes que nadie. El pensar que tal artista le encajaría a la programación cultural de tal centro, porque conoces los criterios de ese centro y conoces la música de ese artista, también es ver una conexión. Poner de acuerdo a público y artista es crear una conexión, es crear una sinergia. Y eso tiene mucho de artista. Seth Godin habla del papel del impresario, en el sentido italiano de la palabra. Los primeros empresarios eran las personas que organizaban las óperas, las representaciones operísticas. Es decir, ellos, dice Seth Godin, encuentran el talento, alquilan el teatro, cuelgan carteles, venden entradas, sin impresario no hay música. Y me parece súper bonito porque de alguna forma describe nuestra profesión, ¿no? El empresario dice que es un guía del camino, se inventa qué hacer a continuación y lo hace, improvisa. No se trata tanto de la necesidad del dinero del negocio, puede ser solamente la alegría de hacer arte. De esta forma se describe Seth Godin en 2013 el trabajo de un gestor cultural del siglo XVII o XVIII. Y esto no ha perdido su esencia. Realmente somos los que piensan qué hacer a continuación, los que proponen a los centros culturales qué podrían hacer, o les conectan con artistas que están fuera del día a día de ese centro, ¿no? Cuando no arriesgamos directamente nuestro dinero porque creemos realmente en el espectáculo, porque queremos que puede funcionar en taquilla. Pues esto, amigos y amigas, tiene mucho de artista, ¿eh? Este riesgo, este saltar, este creer en un espectáculo
tiene mucho. Así que no desdeñéis el papel creativo que tenéis vosotros como diseñadores, creadores de eventos. No sois menos gestores administrativos, sois artistas de alguna forma. Vamos a hablar ya del tema de organizar conciertos. Y da igual que dé una charla sobre organizar conciertos, organizar obras de teatro o organizar proyectos de congresos de comercio electrónico como últimamente he tenido que hacer. Yo siempre empiezo por lo mismo, los objetivos. ¿Para qué hacemos esto? ¿Qué queremos conseguir con este concierto? Porque no todos los conciertos son para lo mismo. Un artista que comienza, su máximo objetivo es disfrutar del escenario, tener las sensaciones de tocar ante un público, darse a conocer e intentar ser cada vez más conocido y que les haga más conciertos o que les haga un contrato discográfico, si todavía hay alguno que quiera hacer discos físicos. Un ayuntamiento a lo mejor organiza un evento con presupuesto de la Concejalía de Turismo, no de Cultura, para dar a conocer la localidad o la playa o promocionar como destino turístico el municipio, ¿verdad? El objetivo es distinto, el objetivo es de atraer mucha gente para que vea que hay vida cultural en el municipio que gestionamos, un poco para hacerlo más atractivo, ¿de acuerdo? A lo mejor estamos hablando de una ONG. Yo siempre pongo el ejemplo de que si hacemos un concierto para concienciar contra el cáncer de mama, vamos a seleccionar unos artistas o contra el racismo, vamos a seleccionar una serie de artistas que no seleccionaremos si el concierto tiene otros objetivos. Y a lo mejor el concierto tiene como objetivo sacar cuanto más dinero mejor, para pagar nuestro sueldo de nuestra familia, de la gente que trabaja con nosotros, o para irnos a las Bahamas y la ilusión de nuestra vida. Pero todos son objetivos válidos, si lo veis. Cambiará, a partir de los objetivos, cambiará cómo planteamos el concierto. Si el objetivo es intimista, llegar a un público pequeño pero especializado, por ejemplo, pues a lo mejor elegimos una sala con un aforo limitado. Si se trata de hacer una promoción y tenemos un presupuesto amplio, una promoción turística, por ejemplo, iremos a un recinto capaz de albergar a miles y miles de personas. Pero es que, si no tenemos claro qué es lo que queremos conseguir con el concierto, no haremos bien la selección de artistas, no haremos bien la selección del recinto, y a partir de ahí no haremos bien la producción, porque diferentes escalas de concierto requieren diferentes necesidades técnicas, por ejemplo. Y ahora lo vamos a ver. Así que, si tenemos claros los objetivos, seleccionaremos bien los artistas. Por ejemplo, ahí está Jorge Drexler de la Universidad de Alicante. Este concierto lo trajimos para el 20 aniversario del Consejo de Alumnos. Además, el Consejo de Alumnos disfrutaba de la posibilidad de una subvención con el Instituto de Estudios Iberoamericanos. ¿Por qué elegimos a Jorge Drexler? Pues por varias cosas. Primero, en los primeros años del Consejo de Alumnos, Jorge Drexler había tocado en la Universidad de Alicante, cuando era casi un perfecto desconocido, ante medio aforo del Paraninfo de la Universidad de Alicante, si lo pensáis. Eso allá por finales de los 90. Además es uruguayo, o sea que en el tema del Instituto de Estudios Iberoamericanos pues tenía sentido. Y además te ponías a investigar y resulta que Jorge Drexler había estado participando en el Consejo de Alumnos de su universidad allá en Uruguay, precisamente organizando eventos culturales. Cuando llegó se sintió un poco como al otro lado de la trinchera donde él había peleado cuando era alumno. Era la persona ideal, y además pues el caché no se encajaba en el presupuesto, es que era la persona ideal para seleccionar para ese concierto. No solo porque sea conocido y prácticamente asegurara un lleno si el precio de la entrada no era disparatado, sino que encajaba con los objetivos que tenía el evento. Si hacéis el concierto para concienciar contra el cáncer de mama, seguramente os saldrá el nombre de la Mari de Chambao, que es una persona superviviente del cáncer de mama y muy activa en este tipo de eventos, ¿no? Y seguramente el caché que os pida esta artista tan conocida no será el mismo para un concierto con objetivos más comerciales que para este. Algo que recobrar que es una profesional y vivimos de esto, ¿no? En este tipo de seminarios siempre pregunto a la audiencia qué sabéis de la organización de conciertos, ¿no? Vamos a avanzarlo un poquito y os explicaré. Hay poca teoría sobre la organización de conciertos. Casi todo lo que se habla en las universidades a nivel teórico es en seminarios como este, por profesionales con más o menos trayectoria a sus espaldas. Yo tengo el honor de haber trabajado en conciertos de todos los formatos. Desde la presentación de un disco en la FNAC, que era un pequeño concierto promocional de media hora, en acústico tal, hasta haber participado en festivales con Guns N' Roses. Y no he sido el único en esta sala, por lo que veo.
En realidad, en todos los conciertos, da igual el tamaño, da igual que lo hagamos en la sala Subway de aquí de Elche o que lo hagamos en el Locos Festival, todos tienen las mismas tareas en realidad. Lo que pasa que a lo mejor las podemos cumplir según la escala, según las necesidades de cada concierto, con más o menos personal. Si os pongo ahora el organigrama que elaboré yo mismo de lo que es el trabajo en un gran festival, en un concierto preparado para recibir miles de personas, podemos trasladarlo al pequeño concierto. La única diferencia va a ser cuántas personas hacen cada tarea, pero las tareas ahí están, ¿vale? Esto además es prueba de la inteligencia colectiva de Internet. Yo puse este organigrama mal hecho, yo no soy diseñador gráfico. Entonces hice una patata gráfica de organigrama. La puse en Internet, en un PowerPoint que estaba en SlideShare, y alguna marca caritativa le servía para algo que iba a hacer, lo cogió y le dio una forma más coherente que yo había hecho, que es esta, ¿no? Si lo tuviera que hacer yo no sería tan bonito. Bueno, pues aquí tenemos todas las tareas necesarias para organizar un concierto. Tenemos la pata del artista y la pata del organizador. ¿De acuerdo? ¿Por dónde empezamos? Bien, en principio se encuentran el señor promotor, llámese promotor privado de conciertos, tipo Gai Mercader, llámese ayuntamiento, que quiere organizar el concierto, llámese dirección del escorchador, que quiere organizar el concierto. Pero el caso es que hay alguien con un dinero para pagar el caché o los gastos, o si es una ONG a lo mejor para convencerle de que lo haga gratis, pero siempre hay una persona que quiere que el concierto se haga. Y habla con el artista, y seguramente no hablará con él, hablará con su manager, con la persona que el artista ha firmado un contrato para delegar en él estas gestiones. Entonces promotor y manager en nombre del artista hablan. Y llegan a un acuerdo, y se refleja en un contrato. Y yo, aunque el concierto sea de pequeña escala, recomiendo siempre hacer un contrato, aunque sea un folio por una página, solamente para evitar malentendidos. En España tenemos la cultura un poquito de que si hay contratos porque media una desconfianza. Yo creo que no tiene por qué ser así. Yo si hago un contrato, por lo menos mando un mail para corroborar lo que acabo de hablar por teléfono, es para evitar malentendidos, para asegurarme de que he entendido lo mismo que la otra persona. Y no tiene por qué mediar desconfianza. El caso es que en ese contrato se estipulan las condiciones. El señor X, promotor, quiere organizar un concierto del artista ahí en tal fecha, en tal sitio. Para que ello se realice, se cumplirán las siguientes condiciones. El señor artista recibirá una compensación económica de tantos euros. Pagaderos de esta forma. Normalmente, si es un caché elevado, se pide el 10% de la firma del contrato, el 40% en los 15 días antes del concierto y el 50% restante el mismo día del concierto. Lo cual siempre es un dolor cuando eres el organizador para tener aquí el cheque, que nadie me vea, que nadie me atraque, o tener el efectivo, o tener la forma de pago adecuada para que lo reciba el manager, ¿no? Que normalmente, claro, si no cumple las condiciones, él puede resolver el contrato a su favor, él puede decir que no paga. Igualmente, en el contrato se detallan las condiciones técnicas, todas las condiciones. Para que el artista fulano se haga tocar, necesitará un escenario de estas dimensiones, que aguante este peso, con una iluminación de estas características, con una potencia eléctrica. Cuanto más grande es el artista, más especificaciones pone, ¿vale? Más se cubre las espaldas legalmente el manager. Y aquí es donde entra el trabajo del productor, que si veis es el centro de toda esta telaraña de personas que trabajan en el evento, ¿verdad? El productor básicamente es la persona que contrata al promotor, puede ser el mismo, ¿eh? El productor puede ser el promotor, pero normalmente incluso hay empresas especializadas en promover conciertos y empresas especializadas en producirlos. Pero el productor y el equipo que tenga de producción, su trabajo es ni más ni menos que velar porque se ejecute el contrato. Artista y manager artista y promotor se ponen de acuerdo, firman el contrato. Y el promotor se lo entrega al productor y le dice, aquí tienes tu lista de tareas, que es el contrato realmente. Ah, pues hace falta un escenario, hace falta que tenga estas características, hace falta tanta comida en los camerinos, hace falta vender X entradas, la publicidad tiene que hacerse de esta forma. Me piden estas condiciones de seguridad, tiene que haber un guarda con los camiones del equipo técnico del artista, todo lo que especifica el contrato. Cuando hacemos estos cursos, un curso amplio que nos dé tiempo a hablar 10, 20 horas sobre organización de concierto, os paso incluso modelos de contrato para que veáis cómo son, ¿vale?
Pero ahí es nada el trabajo del productor. El trabajo del productor es, y vamos a irnos a un caso exagerado, que si cuando llega el manager, buenas, ya estoy aquí, seguramente el manager será un señor en una empresa grande en Madrid y Barcelona, que el dueño de la empresa, que es el que firma el contrato en nombre del artista, no será el que se desplace. En el caso de los contratos grandes aparece la figura del road manager, que es el agente de la gira, ¿no? Es el representante del manager sobre el terreno, donde se hace el concierto. En el caso de giras, en verano se ve mucho, pues es prácticamente el responsable de la gira, es el gerente de la gira, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si el contrato dice que tiene que haber ciertas condiciones meteorológicas o el artista no sale y el road manager al llegar allí le dice al productor no creo que se cumplan las condiciones, no hay concierto. Si el escenario no tiene las dimensiones o las características que han pedido en el contrato, que han firmado ambos, y el productor ha puesto un escenario que no las cumple, el road manager puede llegar y decirle no hay concierto. No hay concierto significa que si eres el productor, tienes que salir delante de 2.000, 3.000, 10.000 personas y decirles que no has hecho bien tu trabajo y que por eso el concierto por el que han pagado esa noche no se va a celebrar. No quieres estar ahí si eres productor. ¿De acuerdo? El productor tiene que resolver todos los problemas que se hagan sobre la marcha y ser creativo o creativa para poder resolverlos. Tiene que tener muchos contactos a mano. Oh Dios mío, se ha fundido un foco. ¿A qué empresa de focos tengo que llamar? Tienes tu agenda de contactos con 3 o 4 agencias de focos. Hay incluso escenarios con estructuras modulares, ¿vale? Imaginaos que monto un piso, pero a partir del 5º piso, yo que mido menos de 2 metros, tendré que colgarme una estructura para seguir montando. Te hace falta una empresa de alpinistas. Eso es lo que se llama riggers, o personal de altura, en el argot. En los grandes festivales, cuando habéis visto esas enormes estructuras normalmente tapadas con una lona, que detrás están los altavoces, en un escenario gigantesco, eso lo han montado alpinistas, con su arnés y con su titulación y homologación para poder subirse allá arriba. ¿Vale? Incluso puede que haya alguno de guardia. Claro, cuando estás fijando las luces en un concierto, en una prueba de sonido, si una luz se funde, pues sube un señor con una escalera larga y lo arregla. En medio de un concierto seguramente será un alpinista que no lo ves porque te tapa la lona esa, el que se ha acercado a arreglar el foco. Pero hasta con alpinistas tiene que tener contacto un productor para montar un concierto grande en condiciones. El productor, por lo tanto, es el que resuelve todos los líos. Y yo siempre pongo un ejemplo porque me encanta. ¿Todo el mundo conoce a Quentin Tarantino aquí? Sí. ¿Quentin Tarantino lo conocéis? Mi película favorita de todos los tiempos es Pulp Fiction. Y mi personaje favorito de Pulp Fiction es el señor Lobo, el que interpreta a Harvey Keitel. Y esto, amigos y amigas, es el productor de un concierto. Es el que resuelve problemas. Si no habéis visto Pulp Fiction, corred a verla, que es una película magnífica, pero os hago el spoiler de lo que hace el señor Lobo, ¿vale? 2 gángsters matan por error a un señor en un coche. Lo tienen ensangrentado en medio de la calle. Nos va a pillar la policía, todo lleno de sangre. Se meten en casa de un amigo. Y el amigo dice, muy bien, pero no os quedéis por aquí, va a volver mi mujer, no sabe que tengo un contacto con gángsters, hay que hacer desaparecer este cadáver. ¿Qué hacemos? Están nerviosos y no saben qué hacer, no saben qué pensar, no pueden pensar con claridad ante la presión del acontecimiento. Y llaman al productor, digo, al señor Lobo. ¿Vale? Y viene el señor Lobo y dice, a ver, calma, sentido común, orden. Usted tiene la ropa manchada de sangre, así que dése una ducha y usted que hemos venido aquí, déjenos algo de ropa para que se cambien. El coche hay que limpiarlo, vamos a meter el cadáver en el maletero y el asiento está lleno de sangre. Limpien el cristal, usted dueño de la casa tiene productos de limpieza, sí, pues se los vamos a comprar, ¿de acuerdo? Pero también habrá que forrar los asientos. Pues nada, usted dueño de la casa, vamos a llamarlo proveedor. ¿Usted tiene unas telas que me puedan resolver esto? Sí. Pues mire, sabe usted que por las telas, los productos de limpieza y sobre todo por su silencio, mi jefe mafioso le da a usted este fajo de dinero. ¿Vale? Muy bien. Venga, y ahora voy a llamar a un desguace mío, que si meto el coche en el desguace con el cadáver dentro no me van a decir nada porque es de confianza. También le pago un sobresueldo bueno. Bien, de acuerdo. O sea que el señor Lobo, salvando las distancias criminales, me vais a permitir, tiene los contactos, tiene los recursos y tiene los conocimientos para hacer su trabajo. Y eso es lo que hace el productor en un concierto. Ante cualquier fallo, ante cualquier incidencia, va a estar allí con una forma de resolverlo. De hecho, en las oficinas de producción, cuando montamos una caseta, camerino del artista, carpa de los baños, y cuando montamos una caseta, un espacio, una oficina que es producción, es donde va todo el mundo a preguntar. Viene el técnico de sonido, ¿me faltan enchufes? Pregunta producción. Viene el electricista, ¿no hay potencia? Pregunta producción, como si supiéramos de electricidad los productores, ¿eh? Pero todo el mundo dice, Dios mío, ¿a quién le puedo pedir un catering vegetariano porque uno de los músicos resulta que no come carne?
No te preocupes que lo va a preguntar la producción en vez de la persona de camerino o en vez de irse al restaurante. O sea, va a tener que ser el de producción en que en plan señor Lobo le diga, bueno, pues si es vegetariano, toma 10 euros de los que tenemos aquí de dinero de mano para resolver esto, vete ahí al kebab y que te den un falafel, ¿vale? Esto que en situación normal, cuando no estás estresado, cuando no tienes a 2.000 personas golpeando la puerta con un ticket en la mano que quieren entrar, a ti se te ocurriría claramente. Aquí hace falta una persona que mantenga la calma, que tenga contacto, recursos y seguramente experiencia, que es la persona encargada de producción de un concierto normalmente. Y de él dependen muchas personas, como vemos, ¿no? O sea, personal de seguridad, de todo esto es una, ¿cómo decirlo? Una persona o equipo de personas cuyo cometido es cumplir una función que detalla una necesidad del contrato. Así de concreto es. El contrato nos va a pedir un personal de seguridad, ¿vale? Cada artista va a tener una política sobre si dejar que el público no suba al escenario para tirarse o algo por el estilo. Ahí tendrá que estar. Seguramente tendrá una política del tipo, pueden entrar fotógrafos a hacer fotos al foso, ¿no? Al hueco que hay entre el escenario y la valla de seguridad perimetral, ¿vale? Pueden entrar ahí, pero solamente en las tres primeras canciones. Y tiene sentido, ¿eh? Los flashes podrían distraer al artista. El artista sale con un vestuario preparado para las fotos y si os quedáis mirando un concierto, después de la tercera canción muchos se quitan la chaqueta o se ponen más cómodos en el escenario, esto lo veis. Y entonces le piden a los fotógrafos que salgan del foso. Ya no hay más fotos. Transporte y alojamiento. Claro, si nos ponemos a hacer un concierto ahora y lo sacamos por sentido común, veremos que el contratar a un artista a lo mejor no se detalla que el artista se transporta como en Star Trek o algo por el estilo. Que desde la ciudad donde vive hasta el lugar del concierto tendrá que ir de alguna forma. Puede que involucre el tener viajes de avión, el tener viajes de tren, o puede que, si como me pasó a mí, tienes un concierto en medio del desierto de Almería y el hotel de 4 estrellas está a 20 kilómetros, habrá que tener una empresa de furgonetas o de transporte o de transportistas para traer a la gente del hotel al recinto del concierto, ¿verdad? Runners. Los runners en el argot son los IBMs, como los ordenadores. Es una broma, es por lo de IBM tráeme esto, IBM tráeme lo otro. Son las personas encargadas de resolver esos pequeños encargos. El del artista vegetariano que quiere ir a comprar un falafel corriendo. Para eso, en toda producción que se precie, tienes a personas, seguramente del equipo de producción, con 100 euros en metálico en el bolsillo, que te tienen que luego justificar con tickets, para resolver estas cosas. Desde tráeme el falafel, hasta que este artista se ha dejado un cable en casa para conectar el ordenador al equipo de sonido y tirar música desde él, hay que conseguir un cable de eso enseguida. Toma, vete a la FNAC corriendo con 10 euros en el bolsillo, tráeme el ticket, ¿no? Luego lo justificas. Tendrá que tener picardía también el runner para resolver problemas de forma creativa que pueden surgir. El tema del ticketing, ¿no? Las entradas. Esto es otra necesidad del concierto que hay que resolver. Se imprimen las entradas, hay punto de venta anticipado. Hemos previsto en el precio de la entrada que el punto de venta anticipado, ya sea una tienda o ya sea un servicio tipo Ticketmaster o Ticket, uno de estos, lleva una comisión. O sea, estamos cobrando la entrada más la comisión y que el público pague 16 euros. O hemos previsto que la entrada sea 15 euros y no hemos previsto que un euro y pico se lo lleva desde el punto de venta. ¿Quién tenemos en taquilla vendiendo las entradas? ¿Hemos recogido las entradas que han sobrado de los puntos de venta anticipado para tenerlas en taquilla? Todo esto hay que preverlo también, ¿no? Perdón. Hospitalidad, catering, camerinos. Cada vez que viene un grupo grande de España, nos llaman la atención, o sacan en el telediario, las chorradas aparentes que piden en el camerino, ¿no? Tantas cajas de cerveza, tantas cajas de agua, pero tiene que ser de tal marca. Yo es que soy vegetariano y me pones falafel. Yo es que si veo que alguien come carne en donde estoy yo, no salgo. O como hemos llegado a ver en algunos riders, que son para escribir un libro, un pianista ciego te pide que el camerino esté pintado de azul y el manager, cuando entra en el camerino, dice que ese tono de azul no es el correcto y que le traigan otro. Y era un pianista ciego. Sí, estas cosas existen. Bien. Por un lado podemos pensar, estamos tratando con artistas, gentes con egos muy volubles, muy sensibles, ¿no? a todo esto. Por otro lado, también ponerse en su lugar. En el caso de una gira de verano, hablamos de gente que no pisa su casa en 2 meses o en más tiempo. Que el camerino que habéis preparado, con su cenita ahí o con sus cosas de picar, es su hogar lejos del hogar. Que está acostumbrado a que los camerinos pues no tengan un mantelito, unas velas de incienso o una iluminación mínimamente acogedora. Que sean casetas de obra dejadas caer y ya está.
si nos da tiempo, tenemos presupuesto y podemos dedicar un equipo de personas a coger esa hoja del contrato que pone necesidad de hospitalidad, arrancarle y decirle, chicos, chicas, ahí tenéis esa hoja, ahí tenéis 200 euros, impresionadnos, ¿vale? Yo creo que es una parte importante del concierto, porque cuanto más a gusto esté el artista, mayor calidad tendrá el espectáculo, ¿de acuerdo? Hay otra definición del productor, que nos he dicho, que es el ego manager, es el gestor de egos. El cometido principal del productor no solamente es hacer de señor lobo, es ser el mantenedor del buen rollito en el concierto, pero no solamente entre el artista con su ego y tal, todos tenemos nuestro ego. El técnico de luces se cabrea con el técnico, normalmente es al revés, el técnico de sonido está cabreado con el técnico de luces, porque hasta que no enfoca, no puede entrar el técnico de sonido a hacer su trabajo. Y como llegue la hora de probar sonido y el técnico no haya tenido tiempo de ponerlo todo por culpa de que el de luces se ha retrasado, le van a echar la bronca al de sonido, no al de luces. Como el técnico de sonido y el de luces se cabrean entre sí, eso redundará mal. Por algún lado estallará en lo que es la calidad del espectáculo. Tú eres el que tiene que poner, como productor, el que tiene que poner paz entre los dos, ¿vale? Por supuesto que el artista está a gusto. Por supuesto que si el artista es antitaurino, no quieres ver su concierto celebrado en una plaza de toros. El concierto de pretenderse en Benidorm tuvo que cambiarse de ubicación precisamente por esto, ¿vale? Por supuesto, el productor controla al personal técnico y seguramente lo habrá contratado él. Seguramente trabajará con varias empresas y habrá llegado a algunos acuerdos para trabajar con ellos. Hay empresas especializadas en sonido, empresas en luces, empresas en resolverte cualquier incidencia de estas. Empresas que te ponen en el escenario. Lo bueno de alquilar un escenario es que, bueno, la ley te exige una serie de homologaciones y documentos técnicos firmados por peritos y arquitectos, y cuando alquilas un escenario a una empresa profesional bien hecha, tienen preparado esos papeles por si llega una inspección y te los pide, ¿de acuerdo? Técnicos de vídeo cada vez más demandados, porque cada vez más los espectáculos musicales incluyen visuales, incluyen proyecciones de algún tipo, ¿no? Alguien tiene que estar manejando las pantallas, los cañones de vídeo, y seguramente eso requiere alquilar las pantallas, requiere alquilar cañones de vídeo que salen de la escala doméstica, etc. En los festivales grandes hace falta electricistas. Cuando habéis ido a algún recinto, pues seguramente en el parque municipal, o en algún recinto que normalmente no tiene conciertos, pero que se habilita un espacio público para un concierto, allí normalmente no hay un enorme enchufe al que enchufas y ya con eso suenan todos los equipos de sonido, luces y vídeos que tenemos. Seguramente hay un generador eléctrico. Igual que hemos alquilado las luces, el sonido, el escenario, hemos alquilado un generador eléctrico necesario para darle potencia a todo eso. El productor tiene contacto de 3 o 4 empresas de la zona que alquilan este tipo de material, ¿no? Y también tenemos necesidades de carga y descarga que detallan en el contrato. Llega el artista, imaginaos que está de gira, y llega con un trailer con todo lo que monta en el escenario, con todos los instrumentos, toda la decoración, todas las visuales, etc. Y cuando llega a un sitio por la mañana, si el concierto es por la tarde-noche, pues el personal del artista llega hasta donde llega, tendrá su técnico de luces, su técnico de sonido, la persona que le vende el merchandising seguramente, pero llega hasta donde llega. Entonces te pide que tengas por lo menos 10-15 personas, por supuesto dadas de alta en la seguridad social, por supuesto gente capaz de hacer este trabajo físicamente, pues que te ayude a cargar y a descargar. Y a lo mejor, y además en los contratos serios te especifican que tiene que haber X personas para cuando llegue el artista, para ayudarle a descargar y montar, X personas de guardia durante el concierto de la prueba de sonido por si hay que mover algo, y X personas más, que son más que al principio, para empaquetar y cargar los camiones y que se vayan corriendo a la siguiente ciudad de la gira, donde tienen concierto al día siguiente. Y normalmente te piden más personas al final para que sea más rápido el tema de cargar, ¿no? Porque tiene que salir corriendo en el caso de una gira. Así que, dependiendo de lo que traiga el artista, dependiendo del camión que traiga, dependiendo del equipo técnico, si es Pedro Guerra con su guitarra y ya está, pues Pedro Guerra seguramente se coge su guitarra y no te pedirá personal de carga y descarga. Pero puede que te lo pidan en el contrato, ¿eh? Puede que Jorge Drexler venía con pantallas de plasma especiales, venía con un espectáculo muy determinado, venía con 5 o 6 artistas, entonces sí que traía un camión, sí que te pedía gente para descargar. En la pata del artista podemos aprender también algunas cosas. La gente de zona, bueno, digamos que el manager muchas veces es el que busca el concierto del artista, el que se interesa por centros culturales, o se interesa por ayuntamientos, o está montando una gira de un artista
Y si el artista tiene un concierto en Murcia el domingo y en Valencia el viernes, pues el sábado intenta tocar en Alicante, que está en medio, ¿vale? Para que no estar un día en la carretera sin perder dinero. Pero el manager, sobre todo si es una empresa grande, no llega a todas partes. Y a veces se hace valer de agentes de zona, que es un trabajo que me ha tocado hacer a mí alguna vez. Que, por ejemplo, en el caso de Jorge Drexler pasó, para otra gira distinta de la universidad. Digamos que su empresa, Morgan Britton, estaba en Madrid y no tenía contacto en Alicante con salas de conciertos o centros culturales susceptibles de acoger el concierto. Así que cogía a un profesional de la zona, en este caso un servidor de ustedes, y le proponía mover el concierto a cambio de un porcentaje del caché del artista. Es incluso una figura de intermediación que se refleja a veces en el contrato, que en el contrato que firma el promotor o artista pone en algunas cláusulas, se reconoce el papel de intermediación de don fulano, del cual recibirá del pago del artista un porcentaje X. Por supuesto, muchos artistas viajan con su propio personal técnico. Tendremos a los técnicos de sonido y de luces del concierto. Si el concierto se hace en una sala, normalmente esa sala tiene un técnico de sonido, pero muchos artistas viajan con su propio técnico. Normalmente el productor, si no está muy ducho en la materia técnica, le pide al técnico del concierto que hable con el técnico del artista y que allí se pongan de acuerdo, porque recordar también que el rider técnico, las necesidades técnicas que te pide el artista, tan puñeteras o más como las que te pide para el camerino, también las firmas. Son un anexo del contrato, también la firma el promotor. También si no se cumple alguna, el manager puede tirar del cable, cobrar su caché porque él sí ha cumplido y no hay concierto porque tú no has cumplido. ¿Vale? O sea que, cuidado, peligro, peligro. Yo normalmente dejo que sean los técnicos los que se aclaren. Si me piden una mesa de sonido marca Yamaha y hay una Behringer, que hablen a ver si realmente se aclaran o hay que alquilar una mesa de sonido extra, ¿vale? Claro, esto requiere que antes de firmar el contrato se produzca este contacto. Que los técnicos hablen y que tu técnico, o tú si eres capaz, estés de acuerdo con lo que pone el rider antes de firmar. Porque a lo mejor te requiere recalcular el presupuesto. Si te piden X luces o X sistema de sonido y el que tiene la sala o el recinto que tienes es inferior, o te pones de acuerdo, haces un control rider y ese papel es el que firmáis las dos partes, o te has quedado con todo el equipo porque tendrás que alquilar esa mesa de sonido, conseguirla o atracar, Roger instrumentos o cualquier solución, y te puede haber reventado el presupuesto que tenías pensado, ¿vale? Así que mirad todo lo que interviene en la organización de un concierto. ¿La diferencia entre un concierto grande y pequeño? Pues que en un concierto grande cada una de estas tareas las hace un equipo de personas o una persona para cada una. Y en un concierto pequeño que haya en la sala Subway, en la sala estéreo o en un recinto pequeño, pues podemos eliminar muchas. Pero si lo hacemos de manera profesional, nos cogeremos este organigrama en forma de lista de tareas para tachar. Iremos viendo, a ver, seguridad, bueno, es un concierto en Subway, no me pide seguridad en el contrato del hombre especial. Bueno, me pide que el camerino tenga llave y la tenga el manager para que se quede tranquilo el artista mientras está tocando, que nadie le entre a robar, vale, pues. Seguridad, tachado. Transporte y alojamiento, ah, mira, que le he pillado aquí en el hotel que está al lado de la sala, entonces tampoco le falta lo que es transporte interno. Ah, pero las condiciones dicen que le tengo que pagar 1.000 euros de caché más el transporte, entonces tengo que sacarme por internet o irme a una agencia de viajes, dependiendo de la escala, tengo que sacarle un viaje a este señor, ¿de acuerdo? O a veces, o ver si el caché incluye el desplazamiento, que muchas veces ocurre así, pues, todo esto a la hora de calcular los gastos hay que verlo, ¿no? Entonces, vamos tachando. Entradas, como lo hacemos en una sala de conciertos, ellos tienen ya sus entradas genéricas para todos los conciertos, no tengo que imprimirlas. Y resulta que por hacerlo en esta sala, ellos tienen sus puntos de venta en la ciudad con los que trabajan, me puedo librar de eso, tachado. Técnico de luces y sonido, pues le he pagado a la sala un dinero para que me pongan sus técnicos, vale, tachado. Todo esto conviene revisarlo, porque puede que ese día no esté el técnico, puede que ese día haya que tirar de otra solución, ¿de acuerdo? Pero realmente, estas son las tareas a las que nos enfrentamos con cada concierto. Aunque sea el concierto promocional que hacemos en una tienda de discos pequeñito de media hora, de alguna forma hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Y si se le olvida el cable, tendremos a alguien que puede ir corriendo a por él,
Ah, bueno, que en la tienda de discos vendemos cables y pilas para el micrófono inalámbrico, entonces lo tenemos aquí al lado solucionado. Ah, pues no, pues el concierto se hace a las 12 de la noche y como hay un fallo de estos habrá que ir a un deshoras. Hay un deshoras cerca, todo esto hay que tenerlo en la cabeza, ¿no? Y en realidad un proyecto de concierto se puede hacer muy historiado, muy profesional, pero básicamente es esto, son objetivos. En base a esos objetivos selecciono artistas. Intentar no hacerlo al revés, intentar no inventaros unos objetivos para unos artistas que ya tenemos, ¿vale? Es ver posibles gastos y ver posibles ingresos. Posibles gastos para un concierto, pues todo lo que hemos dicho. De caché, de transporte, de alquilar equipos si no lo tenemos, de escenario, de luces, de entradas, de publicidad, etcétera, etcétera. Posibles ingresos, pues básicamente subvenciones, en el caso de que haya alguna ayuda pública, que esto cada vez está más en desuso, como ya veremos. Patrocinios también, Budweiser patrocina este concierto, Budweiser pone su logo en el concierto y Budweiser presenta a fulanito en concierto y a cambio Budweiser nos sufraga parte de los gastos. Y la venta de entradas, por supuesto. La taquilla no miente. Nos hemos mal acostumbrado en los últimos años a que en España los conciertos grandes iban todos subvencionados. Cuando a un concierto lo ha sometido al test de estrés de la taquilla, en algunas ocasiones el concierto se ha tenido que suspender. Y en Alicante se ve Simple Minds el año pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Low Cost es un festival espectacular que tenemos. Se ha sostenido bien estos años con muchas ayudas públicas, pero con muchísimas. Que está bien, ¿eh? Que es el modelo que hemos tenido en España de cultura subvencionada, de que entendemos la cultura como un derecho. Y por eso es importante que gastemos dinero público para asegurar el acceso a ella. Este es el modelo de origen francés que hemos tenido en España hasta ahora. El modelo de cultura de anglosajón de entender la cultura es el de la cultura como un recurso. Se habla de industrias creativas, lo tratan como una industria más. Yo quisiera que en España se respetara la cultura como una industria, como una actividad económica más, porque a veces se le tiene como algo apartado, de ocio, secundario, eliminable en los presupuestos cuando hay recortes, ¿no? O sea, habría que hacer un modelo mixto. Yo entiendo que hay que favorecer el acceso a la cultura, pero que se la respete, porque de esto estamos comiendo los artistas, los managers, los gestores culturales, los técnicos, la señora de limpieza de las salas de conciertos, los periodistas musicales y todo el mundo que trabaja en la cultura, ¿no? Creo que estaba en el 3% del PIB en el año 2008, era procedente del sector cultural en España. No salgo ya de cifras de turismo, de gente que viene a España solamente para asistir a un evento cultural que también marean, que también es un presupuesto importante. Hay gente que compra el billete de avión para ir a España, para ir a una tienda de campaña en Benicàssim, pasárselo muy bien 5 días y cuando acaba el festival volverse a Inglaterra. Y sin Benicàssim no hubiera hecho gasto aquí. En este instituto, pues, podremos hablar un poquito de aspectos protocolarios. Vosotros sabéis mucho más que yo de esto, se están formando para ello. Yo no tengo formación en protocolo per se. Yo sé algo que me ha dicho el sentido común, pero aquí pues todos los aspectos de respeto a las posiciones según marque el protocolo, por ejemplo en un concierto de butacas, son fáciles, ¿no? O sea, si hacemos el concierto en el marco de una universidad, seguramente el rector tendrá que ser el que esté en la posición de honor. Que os voy a explicar que vosotros deberíais ser los que me explicaréis esto a mí, ¿no? Lo sabéis mucho mejor. Se suele hacer una fila cero de notables. En la mayoría de conciertos, una fila de entradas que no se venden, que están preparadas para invitaciones o compromisos institucionales de la empresa, institución o centro cultural que acoja el acto. Si estamos en un centro cultural municipal, a lo mejor el concejal quiere asistir, o el concejal quiere tener 2 entradas para dárselas a su hija y a una amiguita que quiere que vaya al concierto. En el contrato también se especifica esto. El artista suele pedir un X número de entradas para sus compromisos. Pedro Guerra no es de Alicante, es de Canarias, vive en Madrid, pero a lo mejor cuando viene a Alicante pues tiene 3 o 4 amigos aquí a los que quiere invitar al concierto. Y te pone por favor que al contratar a Pedro Guerra, parte de las condiciones, de estas de o si no, no se hace, es que le reserves 10 entradas para su uso. Si son butacas, tendremos que prever esas 10 butacas libres, ¿no? Para compromisos del artista. Y si hay compromisos institucionales, pues también dejarlas libres, no venderlas. El productor del concierto tendrá que controlar cuántas entradas hay a la venta, para no pisarnos los dedos con esto, ¿verdad? ¿Y ahora, cómo vamos de tiempo?
¿Vamos bien? Entonces me da tiempo a hablar un poquito de este aspecto novedoso, de algunos aspectos novedosos de gestión cultural que me gustaría que tuvieses en cuenta, o que pegar una pequeña patada a esa puerta para que entre en el mundo académico, ¿vale? Uno de ellos es la financiación de multitudes, ¿vale? El famoso crowdfunding. ¿Podéis levantarme la mano las personas que hayáis participado en un proyecto de crowdfunding en los últimos meses? Levanta, levanta. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 50 personas que somos. ¿Cuánto? ¿No estoy de letras? En torno a 5%, ¿no? Más o menos. Bueno, yo espero que dentro de 3, 4 meses esta cifra se multiplique por 3, ¿vale? Porque esto es cada vez más conocido. El crowdfunding ya está dando vueltas a nivel mayoritario en España de 2009. Yo llevo yendo conferencias de crowdfunding mucho tiempo y cada vez está avanzando más. Cada vez menos subvenciones para conciertos, cada vez menos dinero en los bolsillos para pagar entradas. No solamente para conciertos, sino para grabar discos o para cualquier proyecto, sea cultural, social y también empresarial, que lo quiero dejar claro, está surgiendo esta nueva forma de financiarse, ¿no? La financiación de multitudes. ¿Cuál es la manera de financiarse clásica? Pocas entidades nos dan mucho dinero. Un ayuntamiento y Coca-Cola nos da cada uno 10.000 euros, tengo 20.000 euros para montar el concierto. Esto le da la vuelta a la tortilla totalmente. Esto es, muchos financiadores me dan cada uno poquito dinero. Es 1.000 personas interesadas en el concierto, me compran la entrada por adelantado, pagan 10 euros y entonces tengo 10 por 1.000, pues 10.000 euros para montar el concierto. Que en realidad no estoy pidiéndoles limosna, estoy vendiendo la entrada por adelantado. Esto es lo que está haciendo posible el crowdfunding. Y me parece interesante como para que lo veamos. Así que, solucionar el problema de financiación de proyectos, y aunque en España la mayoría de proyectos de crowdfunding están entrando por el tema musical, cultural, solidario, con un marchamo del tercer sector, son los que más porcentaje de éxito tienen, pero no son los únicos. No es para todos los proyectos, pero también hay proyectos emprendedores en Estados Unidos, como veremos, que se están financiando por crowdfunding, por financiación de multitudes. Daniel, y en España también se está construyendo, por ejemplo, un submarino aquí en España con crowdfunding para investigar los fondos marinos de gente concienciada en España con la cuidado del mar Mediterráneo. Esto viene a ser, ¿a usted le preocupa el estado de conservación del mar Mediterráneo? Esto se está haciendo ahora ya en España. ¿Estaría usted dispuesta a que se construya un submarino? Sí, señor. ¿Daría usted 10 euros para construir un submarino? Sí. ¿Pero 10 euros a cambio de qué? ¿Qué es lo que vamos a ver, ¿vale? Y esto es tan viejo como Joseph Pulitzer, el periodista que da nombre al premio de periodismo más prestigioso del mundo, ¿no? Joseph Pulitzer, en el diario de Nueva York que tenía, pues lanzó esta campaña. Sabéis que la Estatua de la Libertad es un regalo de Francia al pueblo americano, por el centenario de su independencia, 1879, si no me equivoco, ¿no? Es el centenario de la independencia americana. Entonces, aquí tenéis pueblo americano, hermanos de la Revolución, una estatua hecha por el señor Eiffel, que sea el símbolo de la libertad en vuestro pueblo. Que te la regale Francia desmontada en piezas en barcos es una cosa, pero montarla en medio de una crisis que había en ese momento, pues era otra. No había dinero para montar la estatua, así como así, no había fondos públicos. La estatua estaba poniéndose verde, que es como se oxida el bronce, en el puerto de Nueva York años. Estaba a punto de irse al garete, estaba a punto de echarse a perder totalmente. Entonces el señor Pulitzer pues tuvo cierta visión, de decir, no podemos dejar perder esta obra de arte, este regalo. Realmente, los inmigrantes que vienen a Nueva York debería ser lo primero que vieran, como símbolo de la libertad, la vida que dejan atrás, las posibilidades que te da toda la literatura americana de la inmigración y del Nuevo Mundo y tal, ¿no? O sea, el señor Pulitzer vio que esto podía ser ese símbolo. Entonces hizo una campaña de recaudar fondos, una campaña ciudadana, una cuestación, para poder construir la estatua. Y la gente empezó a mandar sobres con un centavo, con dos centavos, con un billete de un dólar, con un billete de cinco, e incluso se inventó una escala de recompensas, ¿vale? Por un dólar tienes una estatua de la libertad así de pequeñita, un modelo para tenértelo en casa. Por $5, una más grande. Los que habéis participado en un proyecto de crowdfunding sonreís porque os suena, porque es una escala de recompensas que funciona así más o menos en estos proyectos, ¿no? Salto en el tiempo, 1997. Yo me conecto a internet por primera vez en 1996. La World Wide Web la inventa Tim Berners-Lee en 1990. O sea que en el año 97 estamos hablando de lo que es la prehistoria de la conexión de ordenadores entre sí, lo que es para el público en general. Internet como tal existe de los años 60, ¿vale? Pero ya en el 97, sin comercio electrónico, sin PayPal, sin pasarelas de pago, sin nada,
a Marillion, a este grupo de rock duro inglés, le ocurre una cosa curiosa. Dicen, queridos fans americanos de Marillion, no tenemos dinero para hacer la gira americana que queríamos hacer. Sinceramente, Marillion. Esto era el comunicado de prensa, más o menos, ¿no? Hacer una gira, ser el músico, antes de abrir la taquilla para que entre el dinero, supone haberte gastado la pasta en viajes, en hoteles, en lo que es el mantenimiento, comida de esta gente, de haber alquilado salas, si eres el promotor, de haber alquilado los equipos, de haber hecho la publicidad, todo ese desembolso que haces antes de ver si recuperas la inversión, si es que la recuperas solamente de entradas. Bueno, pues estos señores no tenían dinero como para hacer frente al riesgo, y los fans de Marillion se organizaron entre sí en Estados Unidos, pusieron cada uno un centavo, $2, $10, compraron las entradas por adelantado para ese concierto, de alguna forma, y dijeron a Marillion, tenga usted $50,000 para que organice su gira por mi país. Los mejores fans del mundo. Desde entonces Marillion no ha entrado en un estudio de grabación nunca para hacer un disco, sin antes decirle a los fans, queremos hacer un disco que sería así, así y así, ¿os gusta? Sí, pues comprarlo por adelantado. Recaudo antes de fabricar el disco y con ese dinero que me dais fabrico el mejor disco que pueda fabricar, en el mejor estudio que me pueda permitir, con el tiempo necesario, etcétera, etcétera. Esto es antecedente del crowdfunding moderno. Año 2008, Festival de Sundance, festival de cine independiente más importante, ¿no?, del mundo, lo que es el cine indie. Patrocinado por Robert Redford, lo que creáis. Se presenta Indiegogo, la primera plataforma de crowdfunding. Esto es, soy un cineasta, me gustaría hacer esta película, este cortometraje o este documental. ¿Te gusta? Sí. Pues entonces, subvencióname tú el corto, dame una pequeña aportación para que yo recaude y pueda hacerlo realidad. ¿Vale? Estabas, no estás dando caridad, estás ayudando a que se haga un proyecto concreto. Luego está la cuestión de si en el presupuesto, lo que estás haciendo público de me costará tanto la cámara, tanto los actores, tanto el catering, pones y mi sueldo durante 2 meses que dedicaré de mi vida a hacer esta película. Algunos proyectos lo tienen, algunos no. Me parece igualmente válido. Después, en el año siguiente, se desarrolla su rival, Kickstarter. Precisamente, uno de ellos en el año 2002 se le ocurre la idea porque se enfrenta a hacer un concierto cuando no lo ha hecho nunca antes. Estaba en Nueva Orleans, quiere hacer una fiesta con un DJ, un fundador de Kickstarter, y ve esta situación que os he descrito a lo largo de la charla. Uy, que tengo que pagar al disc jockey, el alquiler de la sala, la publicidad, las entradas, que tengo que sacar $10,000 de mi bolsillo antes siquiera de recaudar $1 por las entradas. Ostras, ¿y si no los recaudo? ¿Y si palmo dinero? Bienvenidos al mundo de promover conciertos, ¿no? Esto es algo que se enfrentó. Entonces se asustó y salió corriendo. Kickstarter es una plataforma de crowdfunding que, mutatis mutandi, podía resolver este problema. Era la forma de vender las entradas en ese concierto por adelantado, ¿vale? O sea, era decir, si vendo suficientes entradas en adelantado, hago el concierto, si no, devuelvo el dinero y aquí paz y después gloria, pero no he hipotecado mi casa por haber querido hacer un proyecto cultural. Kickstarter tiene cifras que marean, es la plataforma de crowdfunding de mayor éxito en Estados Unidos, 87.000 proyectos financiados, 3.700 ahora en marcha, 417 millones de dólares recaudados para esos proyectos, solo para esos proyectos, sin contar los que no han salido, ¿vale? Para hacer este libro necesito $10,000, que son 2 meses de mi sueldo, la impresión, la cubierta, los envíos, las camisetas que voy a hacer, sí, bien, $10,000. Pues por aquí, $100,000 para hacer un videojuego independiente por allá, 150.000 que pedían unos para lanzar un cachivache tecnológico nuevo, un smartwatch. Todo eso recaudado, todo lo que han recaudado, 417 millones desde 2009. Esto parece que funciona hasta cierto punto. La primera experiencia en España, en 2009, el Cosmonauta. Sí, señor. El terreno. Bueno, el terreno. El Río Cinema son de Barcelona, en realidad. Pero lo han presentado mucho por Alicante, sí. Lo han presentado por aquí. Esto es una productora de cine que se enfrenta al mismo problema de siempre. Queremos hacer un largometraje, no un corto, no un documental, no una pequeña obra de gente que empieza. Somos productora de cine y queremos hacer un largometraje con todo el equipo de rodaje, 35 milímetros, distribución en salas, todo. Normalmente un cineasta tiene que ir a una empresa productora, igual que hay promotores de conciertos, pues hay productores de cine que dicen, creo que su película va a ir bien, ahí tiene usted el dinero, porque pienso que cuando esa película vaya al circuito comercial y se venda a teles, se vendan entradas, se vendan los DVDs, pues pienso que voy a recuperar mi inversión y voy a ganar dinero. Así que ahí le pongo el dinero.
cuando nadie apuesta por ti, estos chicos lo que dijeron es que en vez de esperar a que me elijan, pues me elijo a mí mismo. Y plantearon la campaña crowdfunding. Dijeron, esta es la película que queremos hacer. Está súper tratada el cine, la carrera espacial desde el punto de vista americano. Nosotros la vamos a tratar desde el soviético. Un cosmonauta, no es un documental, es una historia, tiene su historia de amor y su historia detrás. Y entonces empezaron a vender merchandising, por ejemplo. O sea, te cuento este proyecto, si vendo suficientes camisetas, si doy masterclass que el dinero por haber dado la clase en una escuela de cine vaya para la película en vez de solo para mi bolsillo, si hago un montón de acciones para recaudar, al final tendré para hacer la película. Bueno, la historia del cosmonauta, como todo pionero, es súper recambolesca, da para escribir un libro, y de hecho no es un libro, porque es caso de estudio en muchas universidades, y después de muchísimos avatares, que si los queréis conocer están en su blog, han documentado todo el proceso desde 2009 hasta esta parte, se estrena el 14 de mayo de este año, por fin. Estreno multiplataforma, a la vez en internet, en salas, en DVD, lo que queráis, y por fin va a ver la luz, ¿no? Hoy lo tenemos mucho más fácil que el cosmonauta, puesto que su éxito ha posibilitado que en España tengamos nuestra versión de Kickstarter e Indiegogo, que son estas tres plataformas, hay 20, lo menos en España, pero estas son las que más proyectos tienen, Verkami, Lanzanos y Goteo. Cualquiera puede subir un proyecto a Verkami o a Lanzanos, decir, esto es lo que quiero hacer, si te gusta, pues puedes financiármelo. Realmente, en los tiempos en los que hoy es tendencia la juegificación, ¿os suena este término? Gamification. Gamificación, así se lo explico yo, gamificación. Sí. Juegificación no lo noto. Sí, es una patada del castellano tremenda, pero sí. Gamification se ha castellanizado por gamificación. Sí, señor. Hoy es tendencia esto. Redes sociales como Foursquare, páginas web. Todo el mundo está intentando que la experiencia de usuario en internet se parezca a un juego. Para no aburrir, para hacer que pase más tiempo en mi página, para captar atención. Y este es el mérito del crowdfunding, que la parte tediosa, horrible y asquerosa de conseguir la financiación para nuestro proyecto la han convertido en un juego. Y si es un juego, tiene reglas que os las explico en 5 minutos. Una, establece un límite temporal. Esto no es que vendas la lotería para la hoguera o para la fiesta de tu barrio y ya, no. Esto no es que dices, en cuanto tenga 10.000 euros hago una película o grabo un disco, no. Tienes un límite temporal, tienes 40 días para recaudar. Porque, segunda regla, tienes que establecer un límite. Tú haces tu presupuesto y además se lo dices a la gente. ¿Usted quiere que haga un cómic de sátira política desde el punto de vista de los anarcosindicalistas? No hay nada así en España. Si se lanza al público en general una editorial no podrá apostar por algo tan nicho. Pero usted, ¿le gusta el humor anarcosindicalista y estaría dispuesto a comprar ese cómic? Sí. Entonces lo que piden a esas personas es que, en vez de yo tener que imprimir toda una tirada de 1.000 ejemplares, meterla en camiones y distribuirla a tiendas, pues encuentre mi nicho antes, ¿de acuerdo? Y aquí está la clave, ¿eh? Llegamos a nichos muy pequeños. Así que tenemos, en este caso, esto es un pantallazo de Verkami, de un proyecto real. Este chico, para hacer su corto, necesita reunir 2.000 euros pues, en 40 días y aquí le quedaban 19. A 19 días vista ya ha recaudado todo esto y ahora veremos cómo va eso de recaudar, ¿vale? Tercera regla, enfatiza. Oye, que una cosa es que te digan, muy bonito tu corto, si alguna vez lo ruedas iría a verlo, muy bonito tu disco, si alguna vez lo sacas lo compraré o lo escucharé en Spotify. Otra cosa es que digan, muy bonito tu disco, entiendo que para hacerlo realidad necesitas fabricarlo, entiendo que no tienes el dinero en el bolsillo para fabricarlo, aquí tienes los 5 euros que me gastaré cuando el disco esté en la tienda, o los 10 euros que me gastaré cuando el disco esté en la tienda. Así que cuando lo grabes, me darás el disco, porque te lo he pagado por adelantado, ¿no? Estamos adelantando el proceso. 4. Y aquí podemos ser muy creativos, las recompensas. Porque igual que por 10 euros te doy el disco, en el caso de que sea un artista que va a grabar, ¿de acuerdo? Pero no tenemos por qué pararnos ahí. La mayoría, pues, establecen recompensas más o menos creativas. Por 10 euros te doy el disco por adelantado, vale. Por 15 euros te doy una edición especial del disco con tapas de cartón, etc. Y te la doy en mano, no va a estar en las tiendas, ¿de acuerdo? Por 20 euros tienes la edición del disco especial y una camiseta. Vale, más gracioso. Por 30 euros, si me das 30 euros, te daré el disco, la camiseta y la entrada a un concierto de presentación que haré. Hay grupos de Alicante que han financiado su disco por crowdfunding que por 200 euros te hacen un concierto en casa. Y les ha salido, ¿eh? Han dicho, la limitamos a 5 y Olivia ha dado 5 conciertos en el salón de casa de gente. Qué envidia, me encanta ese grupo, ¿vale?
A partir de ahí el cielo es el límite, ¿eh? Por 1000 euros vamos con toda la banda donde quieras. Hay gente famosa que está ya tirándose al crowdfunding en Kickstarter, yo que sé, autores de libros conocidos o tal, que ponen por 10.000 euros voy a tu casa a cenar, pagas tú, máximo 5 personas. Pero, bueno, esto te obliga a ser creativo, ¿no? Estoy trabajando con gente de Alicante que está haciendo crowdfundings, que siempre les pregunto esto, ¿tú qué sabes hacer? Tú aparte del disco y el concierto y la camiseta que está visto, ¿qué podrías hacer? Y hay gente que me ha dicho, bueno, pues yo doy clases de canto, no solo de cantar en plan pop rock, sino de canto lírico. Yo puedo dar clases de canto, estupendo. Por 300 euros, la artista fulanita, que es más o menos conocida, te da una clase de canto para ti solo. Oye, es algo. Si eres ilustrador y estás intentando hacer un cómic, te puedo hacer un retrato para ti solo. GRS, que es un grupo de Alicante de rap, te hace un freestyle a partir de 30 euros, aparte del disco. Te hace un rap improvisado para ti solo. Por ahí vamos, ¿no? Y quinto, una regla curiosa, si eres creador, retienes todos los derechos de la obra. Cuando vas por el sistema tradicional de difusión de una obra, en un momento dado tus derechos de autor de edición de la obra, o sea, lo que la ley de propiedad intelectual dice que es tu derecho como autor a fijar la obra en un soporte que permite llegar a una pluralidad. Llámese el CD, DVD, proyectarlo en la pared de mi instituto, lo que sea, ¿vale? Pero como autor te asiste ese derecho. Ese derecho es el que cedes por un contrato editorial a una editorial de libros o a una compañía discográfica, porque normalmente no tienes los medios o no tienes la red de distribución y estás cediendo a cambio de un porcentaje importante del precio de venta esos derechos. Aquí los retienes, ¿eh? Aquí la gente puede haber dicho, puedes juntar a las 200 personas que te compren el disco por adelantado y se lo mandas a casa, pero tú sigues reteniendo todos los derechos sobre la obra, o sea, no está mal. Lo que quiero dejar claro es que no es caridad. No estamos pasando la huchita del Domum ni de la Cruz Roja. Soy un pobre artista, por favor, financiame el disco. No, estamos haciendo venta. No estamos pidiendo que invierta en nuestra carrera, pero estamos solamente haciendo un estudio de mercado, si lo queréis ver así. Solo que no nos gastamos ni un duro en el estudio de mercado y es más, nos pagan por hacerlo. ¿Vale? O sea, no es caridad. La primera vez que le dije a mi pareja en qué era el crowdfunding, decía, o sea, que GRS o Pilar Arejo, quien está haciendo un crowdfunding, están pidiendo limosna para sacar el disco. No, están vendiendo el disco por adelantado. Y la entrada del concierto, y la camiseta, y la masterclass de canto, y lo que toque, ¿vale? Tampoco es un microcrédito, porque no lo devolvemos. Estamos comprando algo, si lo queréis ver así. Las recompensas que damos a cambio de la aportación, pues son en especie la mayoría. Kiva, pues, este señor sabéis quién es, el señor Yunus, inventor el concepto de microcréditos, ¿vale? En un pueblo de la India o de Pakistán están necesitados. Si juntamos 50 dólares, un grupo de 5 personas podrá comprar semillas para sembrar y vender el fruto, o a pelos de labranza, lo que necesite, y luego devuelve lo que le han prestado con un interés mínimo, lo que son microcréditos. Tampoco estamos hablando de eso. Os recomiendo, si os interesa el tema, la página web Kiva, que os pone en contacto, podéis aportar a proyectos concretos. Yo, a un señor de Perú que necesitaba reunir 100 dólares para sacar adelante un negocio y sacar adelante a su familia, pues yo aporté 10 dólares, otro 10, otro 10, y hemos juntado esos 100 dólares. Y el señor cada mes nos devolvía un euro en la cuenta de PayPal y tal, ¿no? O sea, esto, IVA es microcréditos, pero el crowdfunding no es ninguna de estas dos cosas, ¿vale? No lo confundamos. Se trata de una venta por adelantado, si lo queréis ver así. Esto se puede aplicar a conciertos. Hay que ser creativo con las recompensas. Muchos conciertos lo que hacen es buscar la complicidad de los artistas. Voy a hacer un festival de música a capela, ¿vale? Que nadie ha hecho en Alicante. Si aportas 10 euros tendrás una entrada al festival. Si aportas 20 euros, una entrada VIP que te dará derecho a estar en la prueba de sonido. Por 30 euros cenarás con el artista del cartel de tu elección. Y ya buscas complicidad. Un artista te cede, no sé, 5 litografías firmadas por él, que además de cantante es dibujante, ¿vale? Y te dice, por 100 euros tendrás una litografía, solamente 5 personas podrán tenerla, del artista fulano que viene. Buscas un poco esa complicidad, pero ya hay eventos en España financiándose por crowdfunding, buena alternativa ante el cataclismo de subvenciones que ha habido, ¿no? Me gustaría hablar mucho sobre crowdfunding, sobre todo de crowdfunding para emprendedores, porque en Estados Unidos a través de Kickstarter, como os digo, se lanzan nuevas tecnologías, el negocio de los videojuegos ha cambiado por completo, el creador del videojuego tiene la sartén por el mango, ya hay grandes nombres del videojuego, yo que sé, Sid Meier o creadores de juegos que hemos jugado en los 90, que están lanzando por aquí sus proyectos, no necesitan una compañía que le pague el sueldo de 5 meses para programar a él y a un equipo,
que fije la obra en CDs, en una galleta de plástico, la meta en cajas, la meta en camiones y la lleva a los puntos de venta, ¿no? O sea, ahora el creador puede decir directamente a los fans: ¿queréis ver este proyecto en realidad? Mirad de qué va, mirad este tráiler, mirad en qué me voy a gastar el dinero. Bueno, pues si recaudo tanto, a partir de 20 euros, te doy un código para que te lo descargues directamente. Si es que el tema de archivos informáticos en internet, pues ha cambiado muchísimos negocios, ¿no? Y el de los videojuegos ha dado la vuelta como un calcetín, desde luego. No es el tema de esta charla, pero solamente apuntar que crowdfunding no es solamente para proyectos culturales, para proyectos sociales, para proyectos artísticos, que sí, que en una gran medida lo son. Podríamos analizar por qué. Seguramente porque necesitan que hayas movilizado una comunidad o que hayas transformado a posibles clientes en una comunidad de fans entusiastas. Y de esto los músicos son los expertos en esto. Los músicos son los expertos en tener una comunidad de aficionados alrededor, ¿verdad? Y ya la última tendencia que comento con vosotros es esta, la del cultural del marketing, otra oportunidad. El marketing a través de eventos culturales. FNAC, que vende discos y libros, está haciendo sus propios festivales, ¿de acuerdo? Heineken durante mucho tiempo patrocinó el FIB. ¿Por qué? Tiene perfecto sentido, ¿no? O sea, mi público que le gusta este tipo de música, le suele gustar beber cerveza en los festivales, pues tiene sentido que yo haga posible que este festival sea posible. Lo que pasa es que Heineken ahora ha pasado a organizar sus propios festivales, no a patrocinar al Heineken, a tener sus propias salas de conciertos, sus propios circuitos. Se han convertido ellos en los que seleccionan los artistas y en los que los escogen en función a si hay sintonía con su mensaje comunicativo, su público objetivo, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es, ¿esto está solo al alcance de Heineken, la FNAC, con las grandes marcas? No. ¿Se puede hacer para pequeñas marcas? Podemos explorar la posibilidad de que gente como Lolita Gromañón, que es un grupo de Alicante, pues haga un concierto patrocinado por Martina Blue, que es una marca de zapatos de ahí, del polígono industrial de Torrellano. ¿De acuerdo? La cantante de Lolita, Jessie, tiene esta imagen de pin-up, de mujer así con estética como en los años 50, muy guapa, muy arreglada. Los zapatos que suele vestir en su día a día o en sus conciertos Jessie, pues coinciden con la línea que proponía Martina Blue para un segmento de público femenino. Entonces tenía perfecto sentido que saliera, ¿no? Hicimos un experimento, les pusimos de acuerdo, aprendimos, por ejemplo, que sus precios se salían de madre, nunca pones un concierto tan caro para un grupo local, pero Martina Blue pudo organizar esa fiesta, habiéndola patrocinado, invitando a sus clientes, el grupo pues también traía algunos y oye, es un primer experimento, o sea que no solamente está al alcance de las grandes marcas esto de hacer en sus propios eventos culturales. Inauguramos una floristería, podemos tener un evento cultural dentro de la floristería. El caso es pues tener ese contacto con los artistas y en eso podemos ayudar. Temas interesantes que me gustaría tratar con más detalle. De hecho, vamos a hacer cursos solo de crowdfunding, vamos a hacer cursos solo de gestión cultural y espero también que por el Instituto Mediterráneo del Protocolo pues nos veamos pronto y podamos estar ahí en las clases ampliando un poco todos estos conocimientos. Muchas gracias. ¿Se oyen esas ruedas en la cabeza girando ya? ¿Sí? Sí, se queda un porcentaje que lo tiene las condiciones puestas, está en torno al 3-5%, dependiendo de la plataforma. Además de eso, como hay por en medio una pasarela de pago, PayPal seguramente, tarjeta de crédito, el banco se te lleva un 1% de todo lo recaudado. Sí, eso está estipulado. De hecho, cuando haces un proyecto de crowdfunding tendrás que calcular ese coste. Igual que si calculas que vas a regalar camisetas, 15 euros, te doy el disco y la camiseta. Si estás recaudando 5 euros por la camiseta y imprimir que la camiseta te cuesta 6, has metido la pata, ¿no? O sea, algunos proyectos de crowdfunding, ahora que estamos aprendiendo, han descarrilado por no calcular bien los costes de la recompensa, ¿eh? ¿Alguna cosita más? También, claro. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por asistir. Daniel, quería decirte que desde el Instituto Mediterráneo de Protocolo y por nuestra responsabilidad social corporativa, tenemos el propósito firme de compartir el conocimiento. Tú decías antes de iniciar que te sentías honrado de que IMEP hubiera contado contigo y yo te devuelvo a ti lo que tú me has dicho. Para el Instituto es una honra tener un profesional
de calidad, de tu excelencia y siendo también, no solamente un buen profesional, sino también muy buen docente. Con lo cual te agradecemos muchísimo. Yo sé que tanto los alumnos como las personas que no son, que componen la parte del instituto, que han venido esta tarde a ver tu conferencia, han aprendido muchísimo, me consta. Para mí ha sido de verdad una conferencia excelente. Por supuesto que vamos a contar contigo y nada, agradeceros a todos una vez más vuestra asistencia y quiero también que te lleves un recuerdo de nuestra institución para que te acompañe siempre como recuerdo de la conferencia de esta tarde. Muchísimas gracias. ¿Cómo se nota cuando tratamos con profesionales del protocolo? Estos detalles no imagináis cómo emocionan cuando está de este lado. Lo disfrutes y te acuerdas de nosotros cuando lo tengas en tu despacho. En bueno, casa. Aquí hay mucha gente del público que podría dar más de una lección a mí sobre cómo organizar conciertos. Yo también lo digo, tengo compañeros que valen mucho. Lo que es un hecho que podrás contar siempre con nuestros alumnos, que dentro de poquito serán grandes profesionales para que te acompañen también en todos tus avatares y en todas tus iniciativas que tengas. Cuenta con todos nosotros.